El PSOE se abre a desarrollar el Estado autonómico con más competencias y con más financiación. Todo esto tiene que ver con ese cupo catalán, también llamado financiación singular. Y ojo, que les hemos contado en este programa que el innombrable Otegi, ese nombre que quema la boca, ya está pasando factura a Pedro Sánchez y le está pidiendo un concierto vasco. Y claro, ha llegado el PNV hace menos de 48 horas y ha dicho que la cosa va por ahí, que naturalmente que estos han visto a los catalanes y que naturalmente van detrás de la misma liebre, señores. Pues sí. Concierto vasco, pues que llamen a la oreja de Van Gogh, ¿no? un concierto en vasco lo están dando todos los días en el Congreso de los Diputados, que nos está saliendo por más de 1 millón de euros a todos los españoles anualmente. Como cual, ¿qué más concierto puede querer? No sé. Otegi. Es el desmembramiento de España. Claro, es la fractura de España, que es la madre del cordero. Y la madre del cordero es la que nos da de comer, ¿no? O sea, el otro día me preguntaba uno de mis hijos, oye papá, ¿por qué ponen las cosas en portugués y en español, ¿no? Digo, porque hay una cosa que se llama mercado ibérico, ¿no? Correcto. El mercado ibérico, que son pues 56 o 57 millones de personas, consumidores, con perfiles parecidos en muchas cosas, entonces merece la pena ponerle al detergente una cosa en portugués y otra cosa en español. Si usted esto lo fragmenta, lo rompe, automáticamente te conviertes, ya somos irrelevantes en el contexto internacional, pero te conviertes en la nada, o sea, te conviertes en la República Serbia, que nadie sabe ni cómo se llaman, ¿no? Pues esto es un poco, este es el plan de Sánchez y de sus aliados a nivel globalista, ¿no? La von der Leyen esta, los George Soros, todo esto quieren acabar con una España fuerte que le plante cara a una Unión Europea blandita, globalista, mundialista, profundamente antihumana, que quiere acabar con nuestros agricultores, con nuestra ganadería, con nuestros pescadores, que quiere acabar con la industria española, que en fin, no tiene infraestructura, parece que antes de la Unión Europea no existía España, ¿no? Bueno, pues de alguna manera lo que está pasando es que están en ese plan. Entonces, como ahora hay que camuflar lo de Cataluña, una patada para adelante hablando de federalización. Oiga, mire usted, eso aparte de que es anticonstitucional, es profundamente antieconómico y profundamente antisocial, porque los españoles hemos votado el 80% prácticamente a favor de una nación única con sus peculiaridades, y a nadie le va a explicar a un sevillano cómo se vive España desde Sevilla, desde tu tierra chica, desde tu barrio, desde tu forma de entender la vida. Eso no hace falta que a un sevillano se lo explique un vasco, un catalán o un gallego. Ya tenemos. La diferencia está en que un sevillano, un andaluz, esto no lo utiliza contra nadie. Lo utiliza para ser feliz. Directamente. Y esta es la gran diferencia. Entonces, el problema que tenemos es que para tapar el cupo catalán, porque no tiene otro nombre, diga lo que diga mañana María Jesús Montero en el Senado, es que tenemos que embarrarlo todo. Entonces, lógicamente, vamos, podemos descentralizar el ejército, ¿no? Podemos coger y nombrar un GEMAT en Mérida, otro en Antequera, otro en Cartagena. Estaría mal. Entonces, nombramos un GEMAT en cada una de las 17 comunidades autónomas, uno en Ceuta y otro más en Melilla. Porque todo lo demás ya está descentralizado. Los servicios públicos están totalmente descentralizados. La sanidad, la educación, la justicia, todo. Hasta la Guardia Civil de Tráfico ya está en las policías autonómicas. El control de fronteras, que no se ejerce, ¿verdad? Porque Marlaska no quiere, porque si no, pueden, a ver si vamos a pillar a Puigdemont. Bueno, pues control de frontera y el ejército, todo demás está ya en manos de las comunidades autónomas.